Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, sea lo que sea la hora que nos estés viendo. Os saludamos desde el Teatro Reina Sofía de Benavente, que un año más abre sus puertas para inaugurar el Certamen Nacional de Teatro para Aficionados Ciudad de Benavente. En esta ocasión, la edición ya número 21. ¡Uf, qué barbaridad! 21 añitos ya que llevamos. ¿Cómo pasa el tiempo? Y este año pues lo inauguramos ni más ni menos que con Les Figuretes. Ellas todas bellas vienen de la bella EASO, ¿eh? San Sebastián. Pues de San Sebastián, la bella EASO, todas estas bellas nos llegan con una obra titulada La Caja Mágica. La Caja Mágica, que la ha escrito una escritora pues estupenda, maravillosa, de renombre, de fama mundial, Cristina. Gracias. Ha sido la encargada de dar vida a los personajes que veremos en escena esta noche. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, pues fue un proceso, bueno, todo sale de al final de la vida real, de un momento que tuve yo en una empresa también, que bueno, pues que tuvimos que irnos todos a la calle después de haber dado tanto por la empresa, y todo surgió de ahí, y en ese momento de crisis que teníamos yo lo iba escribiendo, iba surgiendo, se me ocurrió la idea esta de repente... ¿Y si viajáramos, ¿no? En una caja, ¿qué pasaría? ¿A dónde iríamos? Podríamos ir a donde quisiéramos. Y todo surgió de ahí al final. Y la verdad que ha quedado una obra súper bonita, muy divertida y sobre todo con gran contenido social también, uh-huh. Para que la gente pues bueno, aprenda un poco a vivir, que a veces se nos olvida. Pues sí. Oye, qué bien, con la autora en casa sí da gusto, ¿verdad? Sí. Hay que entrar buscando por ahí. Directora de todo. ¿Qué es la primera obra que escribes o ya llevas más? No, escribí, la primera obra fue La boda de Raquel, que fue la del año anterior, y bueno, al principio fue un poco como, venga, pues tengo una idea, pues venga, voy a escribirla, y funcionó también, porque era otra comedia también súper divertida. Nos íbamos con un muerto para arriba y para abajo y ¡huerga! Sí, y sacábamos, bueno, era como súper divertida, entonces también funcionó, estuvimos en algún festival y bueno, nos dimos cuenta de que parecía, digo, pues esto va a ser que la comedia es lo nuestro, y entonces ahí dije, bueno, pues vamos a seguir con la comedia, venga, escribo otra. Y otra comedia más, y tan ahí, ricamente. Y tan ricamente, y la verdad que es al final la comedia se agradece y... Uh-huh. Y sí, no, y todo, es un todo incluido esta obra, todo incluido. ¿Qué tal se portan las chicas? Muy bien. A la hora de dirigirlas, ¿sí? Muy bien. ¿Y ella qué tal? También. ¿Tiene mano también dura? No, a veces tiene que sí tenerla, pero no, es imprescindible, sí, si no... Es necesario poner ahí las cosas. Sí. Aunque sea una obra divertida, siempre lleva su trabajo, como todas, sí, y hay que trabajarlo, sí, mucho. La porque comedia es muy complicada. Y muy infravalorada. Sí. También, muy infravalorada. Es que eso es. Creemos que el hacer reír a la gente es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Es decir, el día a día... Sí, pues creo sí, que a veces hay que puede buscar más el punto, sí, si no llegas mal, si te pasas peor. Y también explicarles a ellas hasta dónde quiero llegar, qué quiero en este momento, pues sí, venga, tira, vete a saco. Todo eso, el que ellas también intenten nivelar eso que tú quieres, es difícil, y para ellas también es difícil, porque no tienen por qué entenderme siempre, muchas claro, veces. Claro, entonces, claro, bueno. Pero al final, no solo somos actrices amateurs, también somos amigas, y eso es lo que hace que sigamos adelante y nos lo pasemos tan bien, que al final es lo que importa. Claro que sí. Oye, lo de Les Figuretes, ¿cuándo nació Les Figuretes? ¿Cómo surgió el grupo? No se acuerda mejor, ¿no? En el 2012 nació. Bueno, nosotras llevamos muchos años haciendo teatro, pero haciendo pues cursos por aquí, por allí y tal, y al final bueno, decidimos juntarnos y formar una asociación, que es Anabasa Cultura y Cartea, y la formamos en el 2012. Nuestra primera obra fue Actrices, que es de un autor catalán, y en esta obra se hablaba de Les Figuretes, de las figuras del teatro, y nos gustó tanto el nombre y por eso nos pusimos Les Figuretes. De ahí nació Les Figuretes. Oye, contarnos un poquillo de los personajes. A ver, un poquito, pues bueno. Así por encima, para no destripar todo, que la gente luego tiene que ir a veros y veros aquí en el teatro, que es donde se ve el teatro. Pues yo te puedo decir que yo tengo dos personajes, los cuales... bueno, en realidad es uno que va a intentar ayudar y, bueno, va a poner todo de su parte. Y entonces es cuando aparece ya el Dorothy, que es otro personaje.
Y bueno, yo encantada con las dos, porque son muy distintas, pero y bueno, enfocan la vida de una manera distinta cada una de ellas. Entonces estoy emocionadísima con los dos. Encantada de la vida. Sí. ¿El tuyo? A ver, yo hago el personaje de Merche. Es una mujer que bueno, que está ya asqueada, muy quemada del trabajo, porque lleva toda la vida trabajando en esa empresa y la han tratado fatal. Y se pasa todo el día ahí metiendo horas y sin ninguna recompensa. Y entonces llega un día que bueno, le da una especie de crisis y forma lo que forma, un poco. Y yo, mi papel es Izaskun, y yo pues, bueno, soy un poco más tranquila que Merche, pero mucho más tranquila, pero bueno, tengo una carga en casa también importante, aparte del trabajo, del estrés y de tanto trabajo y de todo, pues aparte tengo una carga en casa importante, y entonces pues en el trabajo es donde me refugio yo un poquito y bueno, pienso... Que digo, bueno, pues igual en el trabajo se me olvida un poquito lo que tengo en casa, pero bueno, al final, como mi vida es trabajo, casa, casa, trabajo, pues eso, quizás en esta obra también hay pinceladas, hay bastantes pinceladas de drama. O sea, aparte de comedia, pero hay pinceladas. Eso, pero sí hay pinceladas de drama. Y es cuando aparece la hada laboral. Que ya lo veréis cuando vayáis a verlas, a la hada laboral y a todas. Bueno, pues nada, esperamos pasar una velada divertida esta noche. El público seguro que os aplaude mucho. ¿Cómo suele responder con esta obra el público? Pues muy bien, la verdad. Sobre todo, nosotras siempre decimos, cuando tenemos un punto en el que se tienen que reír. Y cuando se ríen ya, vamos hacia arriba. Y de ahí ya no paran. Entonces, bueno, hay de todo un poco, ¿eh? Hay risas, hay un poquito de drama, pero en general es todo para pasarlo muy bien. Para pasarlo bien. Nadie viene aquí a pasarlo mal, a pasarlo bien, que es lo que queremos. ¿Ya la tenéis muy rodada la obra o la habéis estrenado hace poco? No, se estrenó en octubre del año pasado, ¿no? La estrenamos allí, en San Sebastián, y está rodada porque... lo que comentaba antes a un compañero, o sea, al final nos estamos dando cuenta que es una comedia que gusta, que los festivales es que nos llaman y dices, joder, pues no me lo esperaba. Entonces yo creo que es comedia, al final es una comedia muy divertida, el público además implica que eso nos gusta a todos un montón y yo creo que eso es lo que está haciendo el todo incluido, yo creo que es esta obra. ¿La habéis llevado por allí por Guipúzcoa o habéis salido sí, fuera con en ella? En Guipúzcoa la verdad que donde nos dejan, hemos estado en bastantes barrios, hemos estado en pueblos vecinos, en Vera de Bidasoa, hemos estado en Rentería, luego nos cogieron el Festival del Piornal, también tuvimos el premio al ¡ay, segundo! ¡Qué gente más maja! Sí. ¡Saludos sí. a los extremeños sí. de Piornal! Sí. Y eso nos dieron el premio, al segundo mejor premio, al mejor grupo, yo me llevé la mejor actriz de reparto y la verdad que súper contentas, muy, muy, muy contentas. En Madrid también. Nosotros el primero. ¿Os llevasteis el primero? Sí. ¿Os llevasteis el jarrón? Sí, ¿qué sí, os dieron? Sí. ¿Un jarrón Blas de esos enormes? Muy bien, sí, muy bien. Muy baja la y gente. La verdad que muy bien. Luego en Madrid también estuvimos muy a gusto. Pues que la verdad que a dónde hemos ido. En Zaragoza también, es verdad que no se me olvida Villanueva de Giloca. La Olma es una asociación cultural, la Olma de Villanueva de Giloca, que nos invitan todos los años y es una pasada también. Y es que a todos los sitios donde vamos, estamos muy contentos. Me ha hecho gracia en Guipúzcoa donde nos dejan, que os dejen más. Eso es, que nos dejen más. Guipúzcoa, porque nos dejarla. A veces te aprecian más fuera que dentro, pero bueno. ¿Verdad que sí? Ay. Las autoridades, las administraciones, ¿qué tal se portan por allí, por el País Vasco, con los grupos aficionados? ¿Lo tenéis difícil? Está difícil, pero sí que siempre hay casas de cultura que la verdad que nos apoyan un montón desde el principio. Sí que es verdad que luego cuando intentas ir igual a otro, un teatro, pues así tan bonito como este, no es fácil, por decir que es muy difícil. Pero bueno. Somos amateurs y vamos a donde nos dejen y ya te digo, si tenemos que ir a salitas pequeñas, vamos a salitas pequeñas, no pasa nada. O a la plaza del pueblo o a la calle del medio. Pueblo, como hemos que hecho además todo. Es donde mejor no lo pasamos. O sea, que vivan los pueblos. Se pasa muy bien los pueblos. Sí, sí. Pues nada, con esta alegría nos... ¿Perdona? Que el trato de los pueblos y el trato es maravilloso. Es genial. Que nada, con esta alegría las despedimos porque tienen que acabar de rematar todo, el público va a entrar ya dentro de poquito en la sala y dispuestos a aplaudir a Les Figuretes. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Muchas gracias. ¿Estás loca? Gracias. ¿Quién moverá? ¿Quién podrá?
nuestras instalaciones y preguntar a nuestro personal altamente cualificado sobre las modalidades de nuestros viajes y sus tarifas. Nuestra modalidad más económica solo incluye transporte en caja. No obstante, la seguridad es total, además de ser muy rápido. La segunda modalidad de garantizar nuestros servicios generará más cómodos viajes, pudiendo así optar por el pack de bajo archivo. Importante para un viaje agradable, así como nuestro pack nocturno compuesto de linternas y cojines, o nuestro pack deluxe, en el que podrán disfrutar de fresas y champán. Todo esto y mucho más en nuestra página web www.lacajamagica.com. ¡Que comience el sorteo! ¿Dónde está tu marido?